You ready to go? Here we go. Thank you again for doing this. And I'm sorry that I'm doing it in English and not Spanish. Thanks for taking the time. I know how busy you are. I can only imagine how busy you are. I'm really grateful. You know, my magazine sent me here to talk or to look, investigate, primarily write about the death of Alberto Nisman. But I've seen a lot of things in Argentina since I've been here, and I want to ask you a little bit about your country and about the 8 years, the extraordinary 8 year run that you've had here, and 12 with your husband. I just want to talk to you a little bit about that first, maybe. You know, I was looking at your record, and you've done a lot, and the country's been through quite a bit. And the thing that struck me the most, I think, the most extraordinary thing was the way that Argentina has prosecuted the military for its role during the period of state terror in the 70s and early 80s. And that hasn't really been duplicated in Latin America or practically anywhere else in the world. And I'm just wondering if you could just talk a little bit about how you did that. I mean, I think it's fair to say your husband started the process. There's that amazing scene where he's speaking to the general saying, I'm not afraid, none of us are. And there's that, I saw this other really remarkable moment at ESMA when he ordered that the portraits be taken down. Very strong. Yeah. And it's amazing, and it's unprecedented, it's certainly unprecedented in the region, but almost anywhere in the world. There are very few cases where the militaries have had to face the consequences of their actions, whether it's murder, torture, detentions, disappearances, all the things that Argentina went through. And the period here in the 70s, as you know, was so extraordinary and so violent. And I'm just wondering if you could talk a little bit about how you managed to do that, how you and your husband managed to start the process, which is now, I think you have 500 people in prison, I think, roughly, with more to come, more trials on the way. No, just tell me a little bit about that. Hay, hoy aproximadamente hay más de 500, creo que 500 condenados, más de 1,000 personas en prisión y 900 procesados. Y en realidad es un proceso inédito en el mundo, porque en realidad violaciones a los derechos humanos se han cometido en muchos países del mundo. Pero que haya sido precisamente el propio país el que juzgue a esos criminales o terroristas de Estado, el único caso que se conoce es la República Argentina, porque... Por ejemplo, en los crímenes de la ex Yugoslavia fueron juzgados por cortes internacionales. Sin embargo, el modelo argentino de reconocimiento de los derechos humanos yo creo que es inédito y tenemos mucho orgullo porque no estamos, como le pasa a muchos españoles, que están reclamando que las víctimas de la guerra civil española sean juzgados todavía y reclaman en jurisdicciones de otros países. Hubo otros países donde hoy se están violando derechos humanos, que reclaman que sean juzgados en otros países. Realmente la Argentina pudo resolver ella misma, la democracia argentina pudo resolver ella misma su tragedia, porque fue una tragedia. Los años 70, 76 al 83, con el retorno de la democracia, fueron una verdadera tragedia. Eso fue una tragedia en cuanto a desaparición de gente, torturas. Fíjate vos que la Argentina tiene el triste privilegio de haber incluido la figura de detenido desaparecido. La figura de detenido desaparecido jurídicamente no existía. Y es una figura que se incluye a partir de lo que sucede en Argentina. Además, Argentina ha tenido un rol muy importante en Naciones Unidas, ha sido miembro fundadora del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que funciona en Suiza. Hemos firmado la Convención Internacional sobre la Desaparición Forzada de Personas. Hoy podemos decir que el mejor equipo de identificación de cadáveres, de antropología forense, es el argentino, que también con la colaboración de un norteamericano, Clyde Snow, que trabajó mucho y formó mucha gente, y hoy, por ejemplo, están en México trabajando en la identificación de los 43 estudiantes, con lo cual
revela que realmente se niega. ¿Cómo lo logramos? En realidad, si uno miraba las encuestas, como hacen todos los políticos, el tema de derechos humanos era una cuestión reservada casi a un sector o a una minoría, las organizaciones de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, familiares de detenidos desaparecidos, etcétera, etcétera. Pero era un universo reducido, era el universo de las víctimas, de los familiares de las víctimas o de aquellos que creían que no se podía vivir una sociedad democrática con asesinos caminando por las calles. Así que Kirchner tomó este tema no como un tema que figurara en la agenda o en lo que reclamaba, entre comillas, y digo reclamaba porque hoy todos los políticos en el mundo, antes de tomar una decisión o fijar una política, miran las encuestas. Y Kirchner no hacía eso. Kirchner no miraba las encuestas. Kirchner miraba la historia, miraba las caras de la gente, las caras de las madres, de las abuelas, de los hijos, de desaparecidos, de los nietos, en fin. Y eso lo llevó a impulsar y ser apoyado por el Poder Legislativo y luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta política de declarar la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final y proceder precisamente a inaugurar una etapa democrática en la Argentina, porque lo anterior era predemocrático. Yo le voy a contar una anécdota que me tocó vivir a mí acompañándolo a Néstor Kirchner en su primer viaje al exterior en el año 2003. Él había asumido con apenas el 22% de los votos en 25 de mayo del 2003. Y creo que fue en julio o agosto, fuimos a una gira a Europa, pasamos por Bruselas, estuvimos creo que en Londres, si mal no recuerdo también, ¿no? Y luego en España y también estuvimos en París, en Francia. Gobernaba Jacques Chirac. Un hombre que si uno lo tiene que ubicar en un arco ideológico lo coloca a la derecha. Y yo me acuerdo que lo acompañé en la audiencia con Jacques Chirac y el presidente en un momento dado, cuando, luego de los saludos protocolares de rigor y demás, le dice a Kirchner, ¿sabe, presidente, tengo que decirle algo? La sociedad francesa no puede entender que quienes asesinaron y torturaron y desaparecieron gente en la dictadura, concretamente las monjas francesas, que era una causa en Francia muy fuerte, estén libres en la calle por imperio de leyes que ustedes aprobaron y que no reciban ningún tipo de castigos. Es algo que la sociedad francesa no entiende y mucho menos aún acepta. Y yo me acuerdo que Néstor lo miró fijamente y le dijo, eso va a cambiar. Mi sensación fue la de profunda vergüenza, porque yo soy una persona que me gusta responder siempre y tengo respuesta para todo. Y la verdad que cuando te preguntan eso y no tienes respuesta, te da mucha vergüenza, sentí mucha vergüenza. Por eso creo que nuestro proceso, el proceso de los argentinos, nos hizo ingresar definitivamente en la democracia. ¿Por qué digo yo que nos hizo ingresar definitivamente en la democracia? Porque era absolutamente predemocrático una sociedad que había sancionado leyes que exculpaban a quienes habían producido el terrorismo de Estado. A ver, un criminal puede escaparse y no ser aprehendido por la ley. Puede pasar acá, en cualquier parte. De hecho, muchos nazis huyeron y no pudieron ser condenados. Pero acá lo grave no era que nadie había huido, al contrario. Las instituciones de la democracia, el Parlamento, el Poder Ejecutivo y la justicia habían, digamos, construido leyes como la de obediencia debida y punto final que impedían que fueran juzgados. Esto era también inédito, porque por eso lo que pasó después fue también inédito, porque no había ningún lugar en el mundo en que un parlamento dijera, no, vos si torturaste, desapareciste, violaste, mataste, lo hacías por obediencia debida, ok, está todo bien contigo, puedes caminar por la calle, puedes sentarte a comer, tienes libertad. Entonces, I just wonder that conversation you had with Chirac in France, did you walk away from that conversation and say, okay, we're going to
we're going to do this now. We're going to go after these people. Was that the turning point? I wonder if there's a particular moment when you and your husband decided that you needed to take action. No, la verdad no. Quedaría bien que te dijera que sí, pero sería mentira. En realidad, la habíamos tomado mucho antes. Yo voy a contarte algo que contó Néstor, y lo contó en reiteradas oportunidades. Cuando él era candidato, le vinieron a decir que la Suprema Corte de Justicia de entonces estaba dispuesta a dictar la constitucionalidad, o sea, darle legalidad, porque estaba en discusión, había sido declarada inconstitucional en jueces inferiores, las dos leyes, y que la Suprema Corte de Justicia estaba dispuesta a decretar la constitucionalidad de ambas leyes y, por lo tanto, clausurar el proceso de revisión de cualquier tipo de conducta sobre el terrorismo de Estado. Y Kirchner dijo que no lo hicieran, que por favor esperaran que él fuera presidente, porque, bueno, eso le parecía que podía tener un rédito político y lo quería hacer él. En realidad, fue una mentira piadosa porque él siempre tuvo la idea, la convicción. Y yo creo que el compromiso y la responsabilidad, porque, a ver, uno puede decidir sobre su vida, pero no puede, siendo gobernante, decidir sobre la vida que perdieron los demás y mucho menos sobre el dolor de las víctimas y de los familiares y decir, bueno, en pos de la reconciliación, yo te perdono. ¿Y cómo voy a perdonar yo a alguien que no fue el que mató a mi hijo, sino que mató al hijo tuyo o a tu padre o a tu madre? En todo caso, el único que puede perdonarlo sos vos, que sos la víctima de tu hermano desaparecido, de tu hijo desaparecido, de tu padre desaparecido. Pero yo, presidenta, en nombre tuyo y de tu dolor, es decir, los perdono a todos, me parece demasiada omnipotencia. No, nunca estuvimos de acuerdo con eso. You know, you mentioned your husband, there's a phrase in English, it's lonely at the top, and it must be especially so for you, and I just wonder, how often do you think of your husband? You had a partnership in a way, a political partnership, and I just wonder how often do you think about him when you're running the country? En realidad no teníamos una sociedad política. Es muy difícil entender esto si no se conoce el proceso histórico que vivió la Argentina y generaciones de argentinos, lo que se conoció como la generación del 70. En los años 60 y 70, cuando nosotros éramos muy jóvenes, nos conocimos en la universidad, era muy común que las parejas, que los noviazgos, que los matrimonios, ambos fueran militantes, pero no dirigentes políticos, no, directamente militantes. Nosotros nos conocimos en la universidad precisamente por la política. Y por lo tanto, para nosotros, militar juntos, trabajar juntos en política, no era una decisión que habíamos tomado como una sociedad política, sino que era una decisión de vida y por eso nos habíamos encontrado. De hecho, nuestra pareja era similar a la de miles, de cientos de miles de parejas de aquella época. Pero no quiero esquivar la pregunta, porque la pregunta fuerte es la otra. La decía, si pienso a menudo en él, y si pienso todo el tiempo. Pienso todo el tiempo, no como lo hacía al principio con mucha congoja y con mucha angustia. Ahora ya pienso con él mirándolo desde otra perspectiva, de todo lo que hizo, y siempre me pregunto qué hubiera hecho él, qué haría él. Eso sí, siempre me lo pregunto, qué haría él, cuando hay una determinada circunstancia, qué haría él, qué hubiera hecho él. Pero lo que vos decís, la soledad del poder, sí, claro, cuando tenés que tomar las decisiones y sos presidente, las tenés que tomar vos. En el caso nuestro, él sí me escuchaba mucho, mucho, mucho. Y yo lo escuchaba a él y discutíamos mucho. Pero cuando alguno de los dos tenía razón, no era porque él fuera presidente o fuera el hombre, o cuando tenía razón no era porque yo fuera la mujer o fuera la presidenta. Cuando discutíamos, los discutíamos de a pares, no como marido y mujer,
no como presidente o senadora nacional, que yo era senadora nacional, sino como cuadros políticos, como militantes, como dirigentes de un partido. Y entonces, yo sé que esto es difícil de entender porque no es muy común en el mundo de la política. Pero bueno, si vos indagás o preguntás acerca de qué sucedía en aquellos años en las organizaciones juveniles, políticas y demás, no había esa diferencia entre hombre y mujer, sino que ni pareja, sino simplemente era una forma de incorporarse a la política y una forma de ver la vida también, ¿no? Por eso, bueno, ahora sí lo extraño, sí, claro que lo extraño, lo voy a extrañar hasta el último de mis días. I want to ask you, I want to talk to you a little bit about the economy. I think in the past 8 years, the Argentine GDP has doubled, I think. Argentina under your presidency and also under your husband, I think it's fair to say Argentina has gone its own way. You've charted your own course. And in doing that, you've, I think, ignored a lot of the, let's say, the orthodoxies or the lectures of others who said, this is what countries like the state that Argentina is in right now, this is what countries are supposed to do. And whether it's in your dealings with the bondholders or your internal policies, nationalizing some of the large firms or renationalizing some of the large firms that were privatized, you've really charted your own way, and particularly when compared to, say, the President Menem during his period. And I wonder, can you just tell me what, if you could just describe the vision that you've had, the economic vision that you've had for Argentina, what say some of the guiding principles that have led you through this period? Absolutamente, sí. Lo que usted señala, lo que vos señalás al principio de la duplicación de nuestro PBI se suma al desendeudamiento de la Argentina. La Argentina, a partir del golpe de 1976, desde la dictadura, comienza un periodo de feroz endeudamiento y de, bueno, adhesión a las políticas del Fondo Monetario Internacional, un periodo también de desindustrialización. La Argentina, en el año 1976-75, en la etapa del golpe, había llegado prácticamente al 50-50, o sea, la distribución del ingreso entre capital y trabajo más importante. Tenía un desarrollo industrial muy importante, tal vez el más importante de toda Latinoamérica, que había comenzado con el peronismo, donde fuimos el primer país de toda Latinoamérica, donde se construyeron aviones, locomotoras, autos, en fin, teníamos un desarrollo industrial que se fue perdiendo y que a partir del golpe, y fundamentalmente en la década de los 90 también, se reconvierte totalmente y comienza lo que comenzó en muchas partes del mundo, que es la preponderancia del capital financiero por sobre la del capital industrial o de trabajo. Yo creo que la crisis del 2008 de Lehman Brothers no es una crisis que comience únicamente por tasas de interés o subprime en las hipotecas. Se debe fundamentalmente a la reconversión del sistema financiero internacional, que acá en la Argentina empezó con la dictadura, cuando se reforma la ley de identidades financieras, y que luego se consolida en la década de los 90, cuando los bancos comerciales, que eran meros intermediarios para que el capital pudiera producir bienes y servicios, se convierte en banca de inversión y en los derivados financieros. Entonces el dinero comienza a reproducirse por sí mismo. El dinero ya no tiene que pasar por el circuito de la producción de bienes o de servicios para reproducirse, sino que comienzan a crecer geométricamente los derivados financieros. En la Argentina pasó algo parecido con la convertibilidad, sumado al proceso de desindustrialización. Cuando nosotros llegamos, vemos claramente que había dos graves problemas. El endeudamiento crónico de la Argentina, que había alcanzado
una deuda del 160% de su producto bruto interno, situación que hoy tienen otros países del mundo, que además estábamos totalmente desindustrializados, o sea, todas las industrias que generan trabajo, valor agregado, que permiten crecer un país, estaban devastadas, porque habían sido devastadas en la época de los 90, habíamos perdido el manejo de los principales recursos de la economía, de la energía, del petróleo, la administración de los recursos de los trabajadores a través de las administradoras de pensiones y jubilaciones. Entonces comienza, y además teníamos una desocupación del 25%, entonces hay un discurso de Néstor en Naciones Unidas, el primer discurso que él da en septiembre del 2003, y ahí define lo que yo creo que es el eje de nuestro modelo. Cuando le dice al mundo en esa asamblea, déjennos crecer para poder pagar la deuda, porque los muertos no pagan las deudas. Y crecer significaba comenzar a abrir de vuelta industrias, comenzar a generar trabajo, comenzar a aumentar los salarios para que hubiera demanda. Y entonces, vos sabés que en economía hay dos grandes discusiones, si es la oferta o la demanda. O sea, ¿qué es lo que mueve la economía? Si lo mueve la oferta o lo mueve la demanda. Nosotros sostenemos que si no hay demanda, no hay inversión, porque los industriales solamente producen si están seguros de que van a poder colocar lo que vende, a no ser que tengas un producto de innovación, como fue Henry Ford con el automóvil, fundador del capitalismo norteamericano, o como fue Bill Gates o Steve Jobs, que a partir de que innovan tecnológicamente, ellos crean la necesidad de la demanda. Viene, ahí sí, está primero la oferta y después viene la demanda. Pero en todo lo demás, hoy en el mundo, si no hay innovación, primero es la demanda. Con lo cual teníamos que darle a los argentinos poder adquisitivo. Poder adquisitivo para que pudieran desarrollar un fuerte mercado interno. En esto no hicimos más que mirar el modelo original de Estados Unidos de desarrollo. ¿Cómo crece Estados Unidos? Bueno, creo que el modelo de crecimiento del mercado interno, con una fuerte protección a todo lo que es la industria norteamericana, a lo que son sus productores agrícolas, un gran discurso libre, de libre comercio de las fronteras de Estados Unidos hacia afuera, pero de las fronteras hacia adentro, una gran protección del país. Lo cual no lo digo como crítica, sino que al contrario, nos pusimos a mirar qué había hecho Estados Unidos en la época de Roosevelt y cómo había surgido, y creo que, bueno, ahí está la clave. Definimos que el empleo, el trabajo bien remunerado. I wonder if, you know, looking back since, say, 2002, since the crisis, is there a lesson for, do you ever wonder about Europe? They've had 7 years now of basically no growth for the most part, and they've done that by kind of following the standard economic playbook. They've done every, you know, they've cut all their budgets, they've cut social services, they've done everything they're supposed to do, and it hasn't grown. And I just wonder, do you consider that Argentina way provides a kind of a model for what's happened in some of the other countries, for example, in Europe, where they've suffered a similar crisis and they haven't been able to grow their way out of it? Yo creo que sí, que hay un modelo argentino. De hecho, hoy, por ejemplo, en Naciones Unidas hemos logrado algo inédito. Estamos discutiendo, luego de un debate que se hizo y con el cual contamos con el apoyo del G77 más China, hoy se está discutiendo en Naciones Unidas poder aprobar para la próxima asamblea un tratado sobre reestructuración de deudas soberanas. Uno de los principales problemas que tiene el mundo, fundamentalmente Europa, es sus deudas soberanas. Estados Unidos, por supuesto, es el que más debe en el mundo, pero como es el que tiene la maquinita de hacer dólares, no tiene ese problema. Traslada sus problemas, su inflación, hacia el exterior, y cuando valoriza su moneda, produce el vuelo de calidad de los países emergentes de capitales hacia el centro. Sí, creemos que es un modelo
De hecho, en Grecia nos han tomado los que han vencido en las últimas elecciones como un modelo. Y nos planteamos, pero no como un modelo. Cuando mirábamos Europa, el tema de la Unión Europea, que fue tan alabada durante mucho tiempo, tiene un problema muy grave, que es renunciar a partir de la unidad monetaria al uso de la moneda, que es una de las claves de cualquier proceso económico. Renunciar. Estados Unidos jamás renunciaría, por ejemplo, a que su moneda fuera moneda de reserva. Y todos me dicen la inflación o no la inflación, pero el billete de $100 sigue siendo el mismo billete de $100 y no lo van a modificar nunca. Y no me van a decir que lo mismo que se podía comprar con $1,000,000 en Estados Unidos hace 20 años, lo puedo comprar ahora. Es más, hace 30 años alguien que tenía $1,000,000 en Estados Unidos era un millonario. Hoy no sucede lo mismo. Entonces, creo que la Argentina, no como modelo de administración, sino como modelo de lo que pasó con su deuda, su reestructuración. Nosotros cuando decidimos reestructurar la deuda, Néstor lo hace sobre una base. Él sostiene y sostenemos que cuando estaba en vigencia la convertibilidad, venían los capitales de afuera a colocar dólares con tasas anuales que orillaban entre el 15 y el 16%, cuando en cualquier país del mundo la tasa en dólares no sobrepasaba el 2%. Entonces, Néstor sostenía con el más crudo lenguaje capitalista, que es el del riesgo, asumir el riesgo, que si yo coloco mi dinero en un lugar al 16% y es el único lugar en el cual me pagan el 16% porque en el resto del mundo me pagan el 2%, cuando ese país no me va a poder devolver el dinero, yo tengo que asumir también una parte del riesgo. Entonces él dijo que el mundo que fomentó esto, el Fondo Monetario Internacional, que nos tomaba a la Argentina en los años 90 como un alumno sobresaliente, también asuman la parte del riesgo que tuvieron y una parte de la deuda también queda a cargo de ellos. De cualquier manera, pagamos más que la Enron pagó a sus accionistas. La Enron pagó 10 centavos por cada dólar que debía y defraudó, y nosotros pagamos más centavos de dólar por cada dólar. Creo que pagamos algo así como 45 centavos de dólar. Así que si tomamos el modelo de quiebra de la Enron, evidentemente la Argentina fue mucho más justa con sus acreedores que lo que fue la Enron con sus acreedores, que eran los ciudadanos en su gran mayoría norteamericanos. Y yo creo que lo que estamos tratando ahora en Naciones Unidas, que es una cosa muy sencilla, Dexter, es simplemente tener una ley de quiebras a nivel global. Porque, a ver, en Estados Unidos puede quebrar los municipios, puede quebrar una empresa. Se reúnen los acreedores de la empresa con el juez de la quiebra y dicen, bueno, la empresa propone pagar una determinada forma y si se reúne una determinada cantidad de voluntades de los acreedores, en Estados Unidos creo que es, al igual que en la Argentina, el 66% de la voluntad de los acreedores, el resto de los acreedores tiene que aceptarlo porque lo que siempre hay que hacer es la continuidad de la empresa. ¿Qué es lo que busca un juez en la quiebra? Que continúe la empresa, porque si continúa la empresa, continúan los trabajadores, esa empresa se puede recuperar, puede pagar sus deudas, puede seguir produciendo. El esquema que nosotros planteamos hoy en esta convención internacional es exactamente lo mismo. ¿Basado por qué? En el modelo de Argentina. Argentina logra reestructurar su deuda. Con Kirchner la acepta un 76%, casi 77%. Y conmigo, en el 2010, llegamos al 92,4% de los acreedores. ¿92 o 93? 92,4%. Si del 100% del universo de tus acreedores hay un 92,4% que acepta tu forma de pago y vos venís pagándole rigurosamente, además, desde el año 2005 a la fecha, sin recurrir al mercado de capitales, porque no teníamos acceso al mercado de capitales producto del default de la deuda que había sido defaultada por otro gobierno, porque además lo más curioso y lo más gracioso de todo esto es que toda la deuda que este gobierno y el de Kirchner pagó no es deuda que contrajimos durante nuestra gestión, es deuda de ese 160% del PBI que teníamos. Y hoy la Argentina es el país que más ha reducido su exposición en deuda. Esto fue informado hace poco por una consultora norteamericana, McKinsey, donde la Argentina figura como el país que más
ha reducido su deuda. Frente a otros que la han aumentado a más del 100, nosotros estamos en un menos 11, un 11% negativo. Y hoy tenemos el nivel de endeudamiento más bajo de toda nuestra historia. En moneda extranjera, o sea, en dólares o en euros, a personas privadas, nacionales o extranjeras, solamente el 9,5% del PBI. Es un país desendeudado. Creo que esto es uno de los ejes fundamentales. Esto nos permitió también generar recursos. Esto nos permitió, además, a partir de una política industrial muy fuerte, generar trabajo y poder hacer frente al pago de la deuda. También con un desarrollo en el sector primario argentino, fundamentalmente en exportaciones agrícolas, con un altísimo nivel de competitividad. Pero bueno, y también con una política tributaria. I just wonder if, sí. I mean, everything you're talking about, you seem to be suggesting that the rules of the international financial system are kind of rigged against developing countries. And so here you are, you take office, your husband takes office, and you the first thing you do is inherit this enormous crippling debt that you have to deal with. And I guess I see that kind of underlying, there's a kind of a subtext, it seems, in a lot of the speeches that you give about this, that the rules need to be changed so that, because they don't really work for developing countries as well as they work for developed ones. And a lot of the lectures that Argentina and other countries get are from countries that didn't do the very things that they're telling you to do. And I just wonder, is the system, are these rules unfair? Is that really what we're talking about? Dexter, las reglas financieras internacionales tampoco les sirven hoy a los países desarrollados. Tu país, Estados Unidos, tiene una brecha de desigualdad como nunca ha tenido en la historia. No sé si has leído el libro de Thomas Piketty, El capitalismo del siglo XXI, del académico francés, es muy bueno. Dice que el periodo global de distribución del ingreso más justo, más equitativo, fue el que se registró entre fines de la Primera Guerra Mundial y la caída del Muro de Berlín. Fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial y la caída del Muro de Berlín. Allí se produjo en el mundo la distribución del ingreso más equitativo. Hoy las reglas financieras estas tampoco les sirven a Estados Unidos. Hay más de 80 millones de estadounidenses que no tienen cobertura sanitaria. Hay un 1% de estadounidenses que poseen fortunas incalculables frente a una clase media. Friends, por ejemplo, esta serie fantástica Friends, hoy no tendría sentido porque no reflejaría la realidad de la juventud norteamericana o de gran parte de la juventud norteamericana, por ejemplo. O sea que estas reglas finalmente terminan impactando en todos lados porque uno de los problemas que tiene Estados Unidos, que es, por ejemplo, la inmigración ilegal, que tanto discusión y debate interno genera entre republicanos, demócratas, progresistas, liberals, Tea Party y demás. A ver, si realmente en México la gente pudiera vivir mejor o en Colombia o en todos los países que quieren ir a Estados Unidos, no habría estos problemas. En realidad, estas reglas financieras no le sirven a nadie, ni a los países desarrollados ni a los países no desarrollados. Por supuesto, los que terminan pagando el pato son los países emergentes, porque la crisis del 2008, que nos habían dicho que primero estaba circunscripta únicamente al sistema financiero norteamericano y a las hipotecas, luego se expandió hacia Europa, hoy Europa está en crisis, y ahora se traslada de los países desarrollados a los países emergentes al subir el dólar y bajar el precio de las commodities, con lo cual estaríamos retornando a un intercambio comercial similar a los que tenían antes del surgimiento de China. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado tanto con la aparición de los gigantes del sudeste asiático, fundamentalmente China y todo el sudeste, que en realidad estamos en un mundo totalmente diferente y los que crean que se pueden conducir de la misma manera que 20 años atrás, me parece que están equivocados. Yo creo que... I want to ask you about that. If we talk about Argentine foreign policy, over the last several years, I think it's safe to say, as in the economic realm, you've tried to chart a different course for Argentina
And I think, and correct me if I oversimplify this, but it's, you've moved away from, say, the United States a little bit and closer to, say, countries like Venezuela or Russia or China, and even which I'm going to ask you about, Iran. And I wonder, again, if I'm oversimplifying, but I wonder, when you look at the globe and you see the rising and the falling powers, are you trying to hitch, to the horse that's rising? I mean, is the next, 20 or 30 years belong to China and Russia, and not the United States? And does that explain the different course that you've charted for Argentina? Utilizaste una palabra que es simplificación, que también tuya la simplificación. Yo creo que falta de información. Sí, es falta de información. ¿Por qué? Primero, en nuestro país, el primer inversor es España y el segundo inversor es Estados Unidos. Aquí en la Argentina hay no menos de 500 empresas norteamericanas, de las cuales figuran de las 100 más importantes de los Estados Unidos. El superávit, mientras estaba en la década de los 90, nosotros teníamos superávit comercial con Estados Unidos. Hoy Estados Unidos tiene superávit comercial con nosotros. El primer déficit que tenemos lo tenemos con China, pero el segundo déficit comercial lo tenemos con Estados Unidos. Con lo cual, el comercio, el intercambio comercial entre Argentina, porque las cosas hoy en el mundo no se miden por si me gusta Obama o me gusta Bush o me gusta Xi Jinping o me cae más simpático Putin. Si vamos a hablar de economía, quiero ver los números. Y los números me dicen que el segundo inversor es Estados Unidos y los números me dicen que yo tengo déficit comercial con Estados Unidos, con lo cual hay un intercambio comercial muy fluido entre Argentina y Estados Unidos. Es más, yo creo que Estados Unidos por ahí le ha cerrado las puertas a la Argentina. Vos fíjate que estamos a punto de ganar un panel en la OMC porque Estados Unidos no permite que ingresen las carnes argentinas, que son las mejores del mundo, con barreras para arancelarios o fitosanitarias, o nos impide también el ingreso de limones en defensa de sus productores, y Argentina es el primer exportador y productor mundial de limones. Con lo cual, no hay un alejamiento de Estados Unidos para acercarse a Rusia o a China. Hay simplemente la admisión de que hay un mundo multipolar. O sea, que los chinos hayan evolucionado lo que evolucionaron del año 49 a la fecha. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo que siempre digo. En el año 49, Argentina fabricaba locomotoras, trenes, aviones, barcos. En el año 49, Mao llegaba a Beijing, luego de la larga marcha, con millones de chinos hambrientos comiendo una escudilla de arroz a la semana. Ahora vas a China y se ha convertido en una potencia mundial. Es el principal acreedor de Estados Unidos porque es el mayor tenedor de bonos de Estados Unidos. En el G20 no se decide absolutamente nada si no lo aprueba Estados Unidos y lo aprueba China. Tengo que decirlo con todas las letras. El G20 podría ser el G2. Sacarle el cero, lo dejamos a China y a Estados Unidos y funcionaría exactamente igual. Con lo cual, agitar el fantasma de que la Argentina o algunos países latinoamericanos se acercan a China o a Rusia, no, hay un mundo diferente. Y también es cierto que China ofrece inversiones a nuestro país en materia de obras de infraestructura, como represas hidroeléctricas, como financiamiento de trenes. Fíjate vos, Mao llegaba comiendo arroz en el 49 y nosotros hacíamos locomotoras y trenes. Ahora yo no puedo construir en mi país, por todo el proceso de desindustrialización que hubo, locomotoras y trenes, y se las compro a China, que me da, además, un financiamiento muy importante. Entonces, no es un problema de acercamientos, porque hoy, a ver, alguien puede pensar que China también tiene un particular modelo de desarrollo económico, pero en realidad hoy la división de este-oeste, de capitalismo y comunismo que conocimos, se terminó con la caída del muro de Berlín.
Y en realidad estamos en una etapa totalmente diferente. Algunos creyeron que cuando se cayó el muro de Berlín, como Francis Fukuyama, se acababa la historia. Entonces, yo creo que la historia, si la dividimos, como se dice que el descubrimiento de América inauguró la etapa moderna o el renacimiento, dicen otros, yo creo que los historiadores del día de mañana van a discutir cuándo realmente nace el posmodernismo, si es con el muro de Berlín o si es con la caída de las Torres Gemelas. Si vos me preguntás a mí cuándo creo que se marca una nueva época, es con la caída de las Torres Gemelas. Y te voy a explicar por qué. Yo no me acuerdo qué estaba haciendo el día que se cayó el muro de Berlín. Si me preguntás a mí, ¿qué estabas haciendo vos en el 89? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? La verdad que no me acuerdo. Ahora, si me preguntás qué estaba haciendo el día de las Torres Gemelas, te lo puedo contar por día, por hora, con lujo de detalles. Pude mirar el segundo avión que se estrellaba en la segunda torre. Creo que, aunque viva 100 años más, eso no me lo olvido más. Esto es lo que te marca cuando una época cambia, cuando alguien puede pensar en un momento dado qué estaba haciendo. Y yo creo que le preguntás a los 7.000 millones de habitantes que tiene el mundo qué estaban haciendo ese día, 11S, y todos te van a contestar qué estaban haciendo. Y estoy segura que la mitad del mundo no debe saber ni qué pasaba cuando se cayó el muro de Berlín. Que sí, que era una cuestión de geopolítica, de seguridad de Estados Unidos, su enfrentamiento con Rusia o la Unión Soviética, para decirlo con mayor propiedad, puede ser. Pero lo cierto es que estamos en un mundo nuevo, en una nueva etapa civilizatoria, donde ya la puja no es a partir de este modelo económico en términos de propiedad de los medios de producción, del capitalismo, de cómo queremos vivir, si va a haber consumo. Todos quieren consumir. Yo siempre digo que el muro de Berlín se cayó para los dos lados. Yo no creo que el muro de Berlín se haya caído porque Estados Unidos era más poderoso militarmente o económicamente o financieramente o científicamente. Yo lo que creo es que el muro de Berlín se cayó porque los que vivían del lado comunista querían vivir como vivían de este lado, consumiendo, con libertades, decidiendo su vida y no que el Estado te lo planifique. Ese es el gran triunfo. Que esto es lo que no creo que nos alcanza a visualizar actualmente en la problemática mundial. Estamos en una etapa civilizatoria nueva porque la gente ya ha decidido, por lo menos el mundo que nos es común, ha decidido cómo quiere vivir. Yo acabo de estar en China, es la tercera vez que voy a China, ¿no? Tercera vez que voy a China. La primera vez fui en el 2004 con Kirchner, todavía veía bicicletas en Beijing. La segunda vez fue en el 2010, ya fui como presidenta. Y ahora acabo de venir. No vi en Beijing, por lo menos por donde yo anduve, una sola bicicleta. Y vi autos, millones de autos, a cuál más moderno, a cuál más lindo, como nunca había visto. Y cada vez que voy, descubro más edificios, más hoteles. O sea que esta discusión de que si queremos consumir o no queremos consumir, se terminó. Es una etapa clausurada. Ahora, estamos ante un mundo nuevo, donde los enfrentamientos son de carácter étnico, religioso. Por eso creo que la época la marca la caída de las torres, o sea, el atentado terrorista de las torres, y no la caída del muro de Berlín. Esa es mi percepción. Por eso digo que plantearse acercamiento con Rusia y con China, que Rusia y China son comunistas, en Rusia, cuando vas a Moscú, ¿qué diferencia encontrás con Nueva York? Bueno, sí que está el Kremlin de un lado, la iglesia de Santa Sofía, pero encontrás todas las tiendas, They're authoritarian. Ah, bueno, sí. Bueno, esos son diferentes. Bueno, a ver. Yo leí una columna muy interesante sobre eso de autoritarismo, hay que verlo también. Yo leí una columna muy interesante en el New York Times cuando sucedió la tragedia de Charlie Hebdo. Un periodista estrella del New York Times, no recuerdo cuál, tú lo debes recordar mejor. Dijo, ¿te acuerdas que había salido la consigna "Yo soy Charlie Hebdo" en todo el mundo? ¿Te acuerdas? Bueno, yo creo que hubo un artículo del New York Times que dijo, un famoso columnista que decía, "Yo no soy Charlie Hebdo". Y decía que había mucha hipocresía en Estados Unidos porque si alguien quisiera escribir lo que escribían los de Charlie Hebdo en Estados Unidos, seguramente el gobierno o algún fiscal, burlándose de la religión o burlándose de Estados Unidos o burlándose de la bandera o burlándose...
no lo hubieran permitido. Es más, este periodista hablaba de que en muchos campus universitarios estadounidenses no se permitía que determinados dirigentes que no caían bien o que tenían ideas un poco radicales hablaran. Entonces él decía que había mucho de hipocresía en eso. Bueno, de hecho, en Estados Unidos recordamos la periodista del New York Times que fue condenada por mencionar el nombre de una espía, de la esposa de un embajador o de alguien de la CIA que era embajadora, no recuerdo exactamente el episodio, tú te debes acordar, pero fue una periodista que fue presa. En mi país, por ejemplo, sería imposible e impensable, afortunadamente, que ningún periodista fuera preso por mencionar que fulanito es de la CIA o es del Mossad o es de los servicios de inteligencia argentinos. Por eso te digo que la noción de autoritarismo habría que analizarla con mayor prolijidad, mayor detenimiento y verificando qué pasa en casa, ¿no? Well, let me talk to me if you could about the pact with Iran. Obviously, it's been discussed a lot in detail, and particularly since Alberto Nisman was killed. But tell me what you were trying to achieve in the kind of rapprochement that you were negotiating. I think from a distance, it looks like, you know, you had this terrible terrorist attack in 1994. 20 years had passed. You had a court here had indicted the leaders of Iran, a member of Hezbollah in Lebanon, but nothing had happened. And so I'm wondering, tell me what it is you were trying to do and what you were not trying to do in the negotiation with Iran. A ver, vamos a empezar. Esta historia no empieza con el memorándum de entendimiento de Irán. Esta historia empieza primero en 1992 con la voladura el 17 de marzo de la Embajada de Israel. Se va a cumplir ahora 23 años. 23 años de la voladura de la Embajada de Israel sin que haya un solo condenado ni un solo detenido. Yo en ese año, 1992, era diputada provincial en la provincia de Santa Cruz, una lejana y perdida provincia. Luego viene el atentado de la AMIA, que a diferencia del atentado de la embajada, que es un atentado contra Israel, porque se produce en territorio, usted sabe, cada embajada representa una parte del territorio del país. Viene el atentado del 18J, del 18 de julio de 1994, que no es un atentado contra la comunidad judía, es un atentado contra la Argentina, porque se produce en territorio argentino y se produce y muere gente y se produce en la asociación mutual judía, pero son personas que profesan la fe judía, pero son argentinos los muertos. O sea, porque me parece que hay una confusión en esto. Nosotros concebimos a la AMIA como un atentado contra la Argentina en la cual les murieron argentinos que profesaban la fe judía, algunos, y otros que no profesaban la fe judía. Con lo cual, esto fue, sí, el atentado terrorista más grande. En uno murieron 29 personas, en el otro 85 personas. Pero fueron los dos muy graves, muy, muy graves. Se forma una comisión bicameral de seguimiento de ambos atentados en 1996. Yo soy miembro de esa comisión bicameral desde el inicio. Comienzo, yo era una activa participante en esa comisión. En ese momento Yitzhak Avirán era el embajador de Israel en la Argentina, año 96, 97, 98, y cada vez comienzo a notar mayores anomalías en el desarrollo del juicio, porque en realidad esta era una comisión de seguimiento, el Poder Legislativo no tiene facultades para inmiscuirse en los procesos judiciales. Por eso se creó la figura de comisión bicameral de seguimiento. Y seguíamos la investigación y yo comencé a ver anormalidades y a manifestarlas, no públicamente, sino a manifestarlas en el seno de la comisión. ¿Por qué no públicamente? Porque
No queríamos que una situación como esa, un atentado terrorista con víctimas, con familiares, fuera objeto de shows mediáticos, de posicionamientos políticos a partir de decir tal cosa o tal otra. La verdad que todos los miembros nos manejamos muy prudentemente en cuanto a esto. En mi último informe, el que yo firmo en disidencia total, luego de un episodio que es cuando le tomamos declaración a quien había sido secretario del juez Galeano, el doctor Claudio Lischiff, que revela toda la trama de cómo se había hecho. Nosotros veíamos muchísimas irregularidades. Yo les decía a muchos familiares, esto no va a pasar el juicio oral, porque un papel aguanta cualquier cosa, pero un juicio oral y público requiere de pruebas, requiere del derecho de defensa, requiere... Y además, en este marco, se desarrolló también una campaña presidencial en ese momento, y todo culminó finalmente, como yo lo decía en el informe, en el año 2004, el Tribunal Oral Federal demolió literalmente la causa de Galeano, liberó a todos los detenidos y hoy, a 21 años, al igual que a 23 años, seguimos sin un condenado y un detenido. Un detalle, el juez Galeano había lanzado 12 órdenes, 12 alertas rojas para detener a 12 iraníes. Entre ellos, el ex embajador iraní en Argentina, Heidi Soleimanpour, que es detenido en Londres. Lo detienen en Londres a pedido del juez argentino y lo tuvieron que liberar, porque cuando el juez argentino, cuando el Poder Judicial argentino le remitió las pruebas, de acuerdo a los ingleses, no de acuerdo a los iraníes ni a nadie, de acuerdo a los ingleses, esas pruebas no valían. Y no solamente lo liberaron a Heidi Soleimanpour, sino que la Argentina además tuvo que pagar $25,000 o libras, no recuerdo, porque obviamente si uno hace estas cosas las tiene que pagar. Se cae el juicio, comienzan después juicios por encubrimiento, viene otro nuevo juez, vienen otros fiscales porque hoy están procesados por encubrimiento, un expresidente, un ex titular de la Agencia de Inteligencia, comisarios de la Policía Federal, están procesados también el juez Galeano por encubrimiento, fiscales por encubrimiento, secretarios por encubrimiento, un escándalo, un verdadero y absoluto escándalo. A partir de que asume Néstor Kirchner en el año 2003, la Procuración Fiscal, el Ministerio Público Fiscal, crea, o sea, no el Poder Ejecutivo, porque acá los fiscales no dependen del Poder Ejecutivo, dependen de un ministerio de extrapoder que nombra en el año 2004, si mal no recuerdo, al doctor Alberto Nisman como fiscal de la unidad AMIA. Y el juez Canicoba Corral asume la causa y la delega la investigación en el fiscal. Y ahí comienzan la investigación nuevamente y se libran 5 o 7 u 8, no recuerdo, órdenes de captura que gestionamos muy fuertemente en Interpol. Hoy Argentina es miembro también de Interpol. El secretario de Seguridad, Bernie, es miembro del directorio de Interpol. Gestionamos estas alertas rojas. Y comenzamos a partir del año 2007 a pedirle a Irán. Somos Néstor Kirchner y Cristina Kirchner son los primeros presidentes de la Argentina que había tenido los 12 atentados de los cuales se acusa a Irán, en comenzar a reclamar ante el resto de las naciones que Irán coopere judicialmente con la Argentina, porque en la Argentina no hay posibilidades de juicios en ausencia. Tiene que poderse tomar declaración al que está acusado, porque así lo impone la Constitución. El problema es que, al mismo tiempo, Irán tiene una ley que data de la época del Shah de Persia, no es una ley de esta administración, que impide que ciudadanos iraníes sean extraditados a otros países para ser juzgados. Es una ley similar, por ejemplo, la que tiene Brasil. Si yo quisiera hoy pedir la extradición de alguien a Brasil, Brasil tampoco me la daría. Entonces comenzamos a pedir cada vez mayor cooperación judicial. Además, hay una resolución de Naciones Unidas, la resolución 1373, que se dicta el 28 de septiembre del 2001, con motivo del atentado de las Torres. Ahí, en esa resolución de Naciones Unidas, se pide que los países tienen que celebrar acuerdos de cooperación judicial para poder esclarecer atentados terroristas y demás.
Cuando comienzan a librarse las órdenes a Irán, Irán responde que no va, que además de descalificar la investigación, de decir que es mentira, que no es cierto, dice que no va a cooperar ni, porque no hay ningún acuerdo bilateral firmado entre ambos países que los obligue a ellos a cooperar judicialmente. Le voy a contar una anécdota. Año 2004 o 2005, no recuerdo, ya que hablaba de Venezuela, se realiza la reunión de los 15 en Caracas, en Venezuela. Nosotros fuimos y en ese momento el presidente de Irán, que no recuerdo quién era, le pide una audiencia al presidente Kirchner. El presidente Kirchner le contesta que solamente le va a dar audiencia si incluye como tema de agenda el tema AMIA. Bueno, se terminó todo, no hubo agenda, no hubo reunión. Ahmadinejad. No era Ahmadinejad todavía, era otro, había otro, no me acuerdo quién era, el anterior a Ahmadinejad. El anterior a Ahmadinejad, creo. Bueno, la cuestión es que no nos dan la audiencia porque ellos ni siquiera aceptaban que AMIA pudiera formar parte de una agenda bilateral de discusión, porque decían que no tenían absolutamente nada que ver y que no tenían por qué incluir esto. Yo comienzo cada vez a escalar más en mis discursos en Naciones Unidas, uno lo puede ver. Primero, pidiendo cooperación, garantizando que en nuestro país va a haber un juicio justo, que tenemos garantías, que estamos juzgando a los militares, que podemos dar fe de que puede haber garantías. Nada, no contestaban nada. Después proponemos, tomando el caso Lockerbie de Libia y Estados Unidos, que el juicio, si no tenían confianza en Argentina, se hiciera en un tercer país. Se hiciera en el país que nos pusiéramos de acuerdo con autoridades judiciales que no fueran ni argentinas ni iraníes, que fue la solución en la que arribó Estados Unidos, Inglaterra, con el derribo del avión que después Libia entregó a las personas, con indemnizaciones y demás. Tampoco lo aceptaron. Seguimos hasta que finalmente, yo creo que fue en el año 2012, en que el canciller que habla contesta que están dispuestos a iniciar conversaciones con la Argentina para llegar a un acuerdo sobre la cuestión de la AMIA. Esto solo, en términos de política internacional y en términos de materia penal, fue un triunfo argentino sin precedentes. Porque si yo quiero hablar contigo de la muerte de Kennedy y digo, Dexter, tú tienes que sentarte a hablar conmigo de la muerte de Kennedy porque tú eres culpable de la muerte de Kennedy, de haber participado en el complot. Dexter, vos nunca vas a aceptar sentarte conmigo porque decir, ¿qué tengo que ver yo con la muerte de Kennedy? Nosotros logramos que Irán aceptara una discusión sobre el tema AMIA cuando la había negado durante décadas. Y no solamente logramos eso, sino que logramos firmar un memorándum de entendimiento. Why do you think they did that? Why do you think they agreed to talk about it? I just wonder what, I mean, you can't speak for them, but what do you think their motivation was? Yo no puedo hablar por lo que ellos pensaron. Yo creo que hubo una gran presión internacional. Creo que esto se suma, porque hay que mirar también, cuando uno mira a AMIA, cuando uno mira la cuestión de Medio Oriente, no puede mirar solamente lo que pasa en Irán, no puede mirar solamente lo que pasa en Argentina, sino que tiene que ver el contexto. Por ejemplo, ahora, Barack Obama, la administración Barack Obama está negociando desde hace ya tiempo un acuerdo de no proliferación nuclear con Irán, acompañado por el resto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania. Vienen conversaciones secretas desde el año 2009, nos venimos a enterar ahora. Yo quiero recordarles a todos que el año 2009 es el año en que Barack Obama asume. ¿Y esto qué convierte a Barack Obama en un traidor a Estados Unidos por querer negociar un tratado de no proliferación nuclear que asegure que no estalle una guerra peor de la que aún hay en Medio Oriente? Ah, no, a mí me parece que es un ejercicio de responsabilidad absoluta y de cuidar la seguridad en serio, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo. Bueno, ahora nos enteramos que Barack Obama está negociando desde el año 2009 y resulta ser, cuando yo estuve sentada en el Consejo de Seguridad, que el día anterior. But can I stop you? When you, but as regards to the pact with Iran, I think the criticism is that you're not seeking justice anymore. You're just trying to get the thing out of the way because it's standing between better relations between Argentina and Iran. And is that, you've heard the criticism.
Is that a fair criticism that you were willing to perdón, no entendí. No entendí. Sorry. Sí. The criticisms that has been made about the Argentine government's negotiations with Iran is that you're no longer trying to seek justice, as you've been doing for many, many years. But you signaled a willingness to them to make a political deal over this tragedy, which is essentially, we'll set up this truth commission and we'll take testimony from people, and then we can all walk away from it and we can have a normal relationship and our trade can grow and we can be friends. That's the criticism, and I wonder if you could just address that. No. Sí, claro. Críticas escucho de toda naturaleza, pero en realidad eso no se corresponde con la realidad. Para que haya condenados y para que pueda juzgarse el crimen de la AMIA, que reitero, hace 21 años, porque yo digo, esto no pasó hace 2 años, ni 3, ni 4, durante nuestra gestión. Sucedió hace 21 años. El comercio con Irán, en realidad, decreció después de la firma del acuerdo de memorándum de entendimiento. Nosotros, crudo iraní, no necesitamos porque no nos sirve en las refinerías. O sea que el intercambio comercial es una cosa comprobable, tan verificable como lo que yo le decía anteriormente. Lo que yo digo es que no tenemos que ser hipócritas. El tema es reclamar todos los años reclamar todos los años como una letanía en Naciones Unidas para quedar bien. Por favor, Irán, señores, ayuden. No me pongo nunca de acuerdo. Todos los años vamos a Naciones Unidas, decimos lo mismo. Todos los años la comunidad acá se junta frente al nuevo edificio de la AMIA. Y pasaron 21 años y nadie ha logrado nada, salvo nosotros que habíamos logrado este acuerdo, que si no hubiera sido declarado inconstitucional por la justicia argentina, nosotros estaríamos en condiciones de exigirles ya a los iraníes en Naciones Unidas que cumplan lo que firmaron, que cumplan con el acuerdo de la Comisión de la Verdad, integrada por 7 juristas de renombre internacional, que cumplan con la posibilidad de que el juez argentino se traslade a Teherán, porque este era el objetivo fundamental, que el juez Canicoba Corral pueda ir a tomarles declaraciones a los iraníes a Teherán, porque una vez que les toma declaración a los iraníes en Teherán, el juicio puede seguir su marcha, pueden ser procesados, se pueden presentar pruebas. Ahora estamos exactamente igual que hace 21 años, sin condenados, sin detenidos, y bueno, y también se dijo que era para levantar las alertas rojas. Usted habrá escuchado a Robert Noble, que fue hasta el año pasado, el director general de Interpol, de decir que todo lo acusado, que todo lo que se había hecho era absolutamente falso. Lo primero que hicimos nosotros, ni bien se firmó el memorándum de entendimiento, fue enviar una nota a Interpol diciendo que las alertas rojas debían seguir vigentes. Pero, Dexter, permitime, si nosotros no enmarcamos el tema de AMIA y de la voladura de la embajada en el contexto de la cuestión de Medio Oriente y cómo se van superponiendo las políticas y los hechos entre... Vos fíjate, en el año 92, cuando se vuela la embajada, ese fue el año donde Yitzhak Rabin, que fue un gran estadista israelí, hizo su campaña y llegó a primer ministro israelí. Todo el eje de su campaña, en el año 92 fue lograr la paz con Arafat, con la entonces OLP. Vos has estado en Irak, en Afganistán, sos un conocedor de la cuestión de Medio Oriente. Él, toda su campaña la basó precisamente en lograr la paz con Palestina, cosa con la cual no estaban de acuerdo muchos. De hecho, yo creo que Rabin quería, en cierta manera, emular a Menachem Begin, que había logrado firmar la paz con Egipto. En ese año se produce la voladura de la embajada. Sin embargo, con el paraguas protector de Estados Unidos, Rabin siguió las conversaciones en secreto, donde Siria era un actor principalísimo, porque como decía Kissinger decía que no puede haber guerra en Medio Oriente sin Egipto, pero no puede haber paz sin Siria.
y Siria tenía un papel preponderante ahí muy grande. Y justamente en el año 94, donde se estaban llevando a cabo las negociaciones y se llevaron a cabo, se produce la voladura de la AMIA. Y más tarde, casi al año siguiente, luego de que se firma la paz entre Shimon Peres, Rabin, Arafat, que tienen el premio Nobel y que inclusive comparten en la Casa Blanca una ceremonia, se produce luego de todo eso el asesinato por parte de ultraderechistas israelíes de ese gran estadista que fue Rabin. Entonces, nosotros tenemos que mirar las cosas que pasan en el mundo, no únicamente con lo que pasó en Argentina o lo que pasó en Irán o en Estados Unidos, sino cómo la cuestión de Medio Oriente y los actores en Medio Oriente se desarrollan y cómo hoy, por ejemplo, Estados Unidos está tratando de llegar a un acuerdo de no proliferación nuclear. Yo puedo decirle a Barack Obama, no, señor, usted es un mentiroso, usted en realidad lo que quiere es pasar a la historia y entonces arreglar con Irán y para que Irán tenga la bomba nuclear. No. Entonces creo que nosotros tenemos que mirar las cosas cuando son... Porque ¿en qué se convirtió la AMIA? La AMIA se convirtió, como yo lo dije, en el juicio oral, cuando me llamaron a declarar como miembro de la comisión, en un tablero de ajedrez de la geopolítica nacional e internacional. Vos fíjate, yo era miembro de la comisión y se acusó a los policías de la provincia de Buenos Aires, a la famosa bonaerense, una policía muy cuestionada, de haber sido partícipes del atentado. ¿Por qué era esto? Porque en ese momento el que era candidato a presidente estaba enfrentado con el candidato a presidente Dualde y entonces se plantaron pistas falsas para perjudicarlo en la campaña electoral. Bueno, eso finalmente se derrumbó en el 2004 y se comprobó que los bonaerenses, malos o buenos, no habían tenido absolutamente nada que ver con esto. Entonces ahí se jugó en el tablero nacional. Y también se jugaba en el tablero internacional, porque tal vez en los años 90 no convenía que otros países de Medio Oriente pudieran haber estado involucrados en la cuestión de la AMIA. Entonces, digo, lo que nosotros hicimos fue cumplir con lo que mandaba la justicia argentina, que me pedían la extradición de los iraníes. Los iraníes fuimos a la Interpol, logramos las alertas rojas para que ordenaran captura. Los iraníes no los entregan, no los extraditan, y tenemos que hacer... No, I understand. Do you think the Iranians did this? Do you think the Iranian government is responsible for this attack? De acuerdo a lo que dice la justicia argentina, tengo que decir que sí. Por eso, si no, no hubiera firmado el acuerdo. Y si yo pensara que la justicia argentina no tiene razón, que está acusando mal, de cualquier manera tenemos que decir una cosa. En mi país nadie es culpable hasta que no es condenado por sentencia firme en su país. Pero obviamente que pienso que Irán tuvo que ver, sino porque como presidenta voy a estar pidiendo que extraditen. Tengo que cumplir con las órdenes del juez que manda pedir la extradición de fulanito de tal, menganito y sultanito que son miembros o ciudadanos iraníes. Obviamente, si no sería casi absurdo. Was the agreement that you were signing, or that you were negotiating, that you signed, was it likely to end with any Iranians ever going to prison or justice ever being done? Llevaría fundamentalmente a que el juez pudiera viajar a Teherán a tomarles declaración, porque así como hay una ley en Teherán que impide la extradición de iraníes, hay una ley en Argentina que impide juzgar a la gente en ausencia. Entonces estamos en una situación de punto muerto en el cual ni los iraníes extraditan, ni el juez le puede tomar declaración a los iraníes. De ese punto muerto de 21 años es del que quisimos salir con el acuerdo. Lo que sucede, que paralelamente también se dan, a ver, no vamos a ser ingenuos, tú has sido corresponsal en Afganistán, en Irak, en Pakistán, sabemos cómo se mueve la política internacional, sabemos cómo se mueven los servicios secretos de inteligencia de todos los países, desde la CIA, el Mossad, los servicios de inteligencia de los países de Europa, todo. O sea, hay un tablero internacional que no puede ser desconocido. La Argentina se vio inmersa en ese tablero
de la geopolítica internacional, que es la cuestión de Medio Oriente, como decimos acá, sin comerla ni beberla, porque no es un conflicto. A nosotros nos trajeron el conflicto a través de los atentados. Y lo que nosotros queremos es salir de ese conflicto, porque lo que nosotros queremos es hacer justicia para los 85 muertos de la AMIA. Esto es lo que nos mueve. Yo siento que tengo una deuda. Hoy me preguntabas sobre el terrorismo de Estado. ¿Por qué Kirchner había querido abordar el tema del terrorismo de Estado? Porque había que mirar la cara a los familiares y a los hijos. Y acá no hay que ver lo que dice Estados Unidos, lo que dice Irán, lo que dice Israel o lo que dice la presidenta de los Estados de la Argentina. Hay que mirarle la cara a los familiares de los 85 muertos y por ellos hacer todo lo posible para que haya juicio y castigo a los culpables. Y este fue el camino que a nosotros nos guió. Ahora, se meten intereses internacionales porque entonces conviene que Irán aparezca como renuente para hacer otra cosa. Entonces, ese es el tema. So it's basically unlikely that anyone from that country was ever going to go to prison for this. Is that a fair statement? Si el acuerdo que firmamos fuera declarado constitucional en la Argentina, nosotros, en virtud de las convenciones de Naciones Unidas, porque no te olvides que es un convenio bilateral en el marco de lo que es la reglamentación de los tratados internacionales y demás. Si ese tratado pudiera ponerse en marcha, que nunca se puso en marcha, nosotros estaríamos en condiciones de exigir en la ONU que se diera cumplimiento a un tratado bilateral hecho en el marco de lo que establecen las convenciones bilaterales de la ONU, en el marco de la convención de la resolución 1373 de Naciones Unidas, por ejemplo. Estaríamos en condiciones, pero para eso necesitamos que sea declarado constitucional en la Argentina, de modo tal que me permita exigirle a Irán que lo apruebe y que lo cumpla. Ahora, si me lo traban acá, es evidentemente que hay intereses que tal vez no quieran y que tal vez les sea más conveniente a intereses geopolíticos o a intereses de organismos que intervinieron en la Argentina durante, porque ya te digo, la investigación empezó hace 21 años y hubo un juicio en el medio en el cual se fraguaron pruebas, se cayeron testimonios, expresidentes, por ejemplo, todavía no empezó el juicio de encubrimiento. El juicio de la AMIA lleva 21 años. El juicio de encubrimiento lleva 15. Y todavía no hay ningún detenido ni ningún condenado. Y ahí no hay iraníes en el juicio de encubrimiento. Hay un expresidente, hay un ex secretario de inteligencia, hay comisarios, hay está Eberaja, titular de la DAIA. El titular de la DAIA, de la Asociación Judía, también está en ese juicio por encubrimiento. 15 años, Dexter. Y en ese juicio que se hace acá en la Argentina, tampoco tenemos ni condenados ni detenidos. Nisman's principal allegation is that there was a secret agreement. There was an above the table agreement, but there was a below the table agreement. And the below the table agreement was an agreement reached to basically take the Iranians off the, you know, take their names off the Interpol list so that they would be arrested. And was that ever discussed? Was there anything like that? Or was this entirely a fantasy that Nisman concocted? Dexter, tú eres un periodista serio, de un medio como The New Yorker serio. Un tratado internacional es lo que dice el tratado internacional. Esto es como que me digan que cuando se firmó, el acuerdo, el armisticio después de la Segunda Guerra Mundial, había abajo de la mesa un tratado que nadie conocía. Realmente me parece casi infantil. Y cuando además se dice esto sin ningún tipo de pruebas, realmente es grave, es una seriedad, es una gravedad institucional muy seria, porque se está acusando no a una presidenta y a su canciller, que además es judío, que además, por si todo fuera poco, es de origen judío y de fe judía, de origen judío y de fe judía. Y se acusa a la Argentina y a un gobierno que fue
el que más recursos puso, humanos y económicos, para la investigación, el que creó la unidad especial de investigación a través de la procuración fiscal, el que reclamó ante Naciones Unidas como nadie lo había hecho, el que se animó a acusar públicamente a los iraníes ante todas las naciones del mundo, realmente, y cuando se presenta la denuncia, una denuncia sin ningún tipo de pruebas, que fue absolutamente desestimada porque carece de pruebas y fundamentos. Entonces yo tengo que pensar que esto tuvo que ver con movimientos y desplazamientos que yo también efectivicé de servicios de inteligencia argentinos durante el mes de diciembre, que habían tenido una activa participación con la investigación de la AMIA desde el año pero no la fecha. Pero ¿qué acuerdo, cuál sería el acuerdo secreto? Porque, a ver, ¿cuál sería? Yo pregunto, ¿cuál sería? Well, I mean, your foreign minister. No, yo te pregunto, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el acuerdo secreto? Well, your foreign minister. ¿Y cómo lo llevaría a cabo? ¿Cómo llevaría a cabo, además? ¿Cuál sería el acuerdo secreto? Primera pregunta. Nadie me lo puede responder. Segundo, ¿cómo podría hacer algo secretamente cuando los ojos de todo el mundo, las cámaras de todo el mundo, vos, periodista, y junto a vos miles y millones de periodistas, todos los países del mundo están mirando? Si mañana Obama llega a un acuerdo con Irán sobre no proliferación nuclear, yo puedo decir, no, seguramente hay un acuerdo secreto por abajo firmado que les va a permitir construir la bomba atómica para que ataquen a Israel o en el Medio Oriente. Es poco serio en términos de política internacional, es poco serio en materia de tratados. Los pactos secretos, nadie firma nada públicamente, las cosas secretas nunca se conocen. Las cosas que hace la Mossad no las sabe nadie, las cosas que hace la CIA no las sabe nadie tampoco. Esas son cosas secretas. Las cosas que firmamos los jefes de Estado en un tratado, en un acuerdo, nunca pueden ser secretos. Son públicos, se inscriben en Naciones Unidas, están a la vista de todo el mundo. Pueden cumplirse o no cumplirse, que son dos historias aparte. Pero no haber un acuerdo secreto. You never wanted to take the Iranian names off the Interpol list. ¿Y cómo vamos a eliminarlo si no podemos? Sería imposible. Sería como que yo dijera, voy a echarlo a Dexter de New Yorker. De New Yorker lo puede echar únicamente el directorio de New Yorker, si vos sos empleado de New Yorker. Ahora, las alertas rojas, los únicos que pueden movilizarlas es el juez de la causa. Únicamente el doctor Canicova Corral, ni siquiera el fiscal, solamente el juez, porque las órdenes de detención no las firma el fiscal, las firma el juez, el que ordena las detenciones son los jueces. Y en mi país, el único, y en la Interpol, y está establecido muy claramente, y lo dijo Robert Noble, un juez dicta una alerta roja, orden de detención, es aceptada por el directorio de Interpol. Interpol libra la orden, esa orden solamente puede ser levantada por el juez de la causa. Yo puedo haber firmado no en secreto, puedo haber firmado en público a los iraníes, les voy a acá, delante de todo el mundo, para 60 minutos, para New York Times, haber firmado yo personalmente y firmado, les voy a levantar las alertas rojas, no tiene ningún valor, porque Interpol solamente puede recibir órdenes de detención de los jueces y solamente puede recibir órdenes para levantarlas del mismo juez que ordenó la detención. ¿Está claro? Let me ask you one more thing about the deal with Iran, and then before I ask you about Nisman himself. There's when you read Nisman wrote a long report, 287 pages, in which he discusses all these things. And in that report there y muy are malo. Muy, muy largo y muy malo. Very, very bad. Very bad. Well, there's a series of he was listening to people. There's a series of wiretapped telephone conversations, the transcripts of which are in the report. And there are people talking in this report, and there are Argentines, mostly Argentines, who are having these discussions. And they're talking, it's very difficult to understand what they're talking about. There's no smoking gun. However, there's certain things which are strange and unusual. And I'm wondering, what do you,
first, what do you think they were talking about? I mean, there are remarks, for instance, where one of the people is saying the Jew screwed up, and I think that's clearly Nisman regarded that as a reference to your foreign minister. What were they talking about? And second, there's one other curious thing about these conversations is that some of those people, I think, in the conversations, at least used to have some connection to your administration. For instance, Luis Dalia is one of the people who's listened to in these conversations, and I think he used to work for your husband. And tell me what they're talking about. You've probably looked at those conversations too. If they're not talking about a secret deal with Iran, what are they talking about? Primero, para saber que la persona que usted menciona, Luis Delía, es un defensor de Irán, no había necesidad de hacer ninguna escucha secreta ni telefónica. Podía prender la radio o la televisión y verlo, las cosas que él decía, o sea, decía que los iraníes no habían tenido nada que ver. Es más, en una oportunidad cuando defendió Irán, fue el doctor Kirchner el que lo echó del gobierno. Fue el doctor Kirchner el que lo echó del gobierno. En cuanto a las escuchas que son inleíbles, inclusive fueron también totalmente desacreditadas por el propio juez de la causa, que dijo que las escuchas no son prueba de nada. Además, son personas a las cuales personalmente no conozco. Al señor ese Khalil que aparece en las escuchas, está más vinculado con el gobierno de la ciudad. Toda su familia es empleada del gobierno de la ciudad. Al otro señor, que ni me acuerdo el apellido, que los indicaban como miembro de inteligencia, no existe, tampoco no tiene ninguna vinculación. En realidad las escuchas son ininteligibles, no prueban absolutamente nada, nada más que conversaciones entre personajes de tercera, cuarta categoría o quinta categoría que no tienen absolutamente nada que ver, ninguna de las personas que forman parte del gobierno aparece en las escuchas, hablando en las escuchas, son mencionadas. Es más, yo creo que algunas de las escuchas fueron armadas inclusive porque a usted no le parece raro, y vos que debes tener mucha experiencia, que se tome un solo teléfono y no se tomen los teléfonos de las otras personas. Si por ejemplo, fulanito de tal está hablando tal cosa, no se toman, tampoco se estudió las vinculaciones financieras de esas personas. ¿Qué es lo que primero que hace un investigador en materia de terrorismo internacional? Estudiar cuáles son las conexiones financieras, cuáles son las sociedades comerciales. Hoy uno de los principales problemas que tiene el mundo es cómo se detectan las redes de financiamiento del terrorismo global o del narcotráfico o de todo el crimen y delito organizado. En realidad se parecía mucho, yo que tuve participación en el primer juicio de la AMIA, en aquel que se cayó, en donde también se hicieron escuchas de lo que decía Rivelli, escuchas de lo que decía el otro, se parecía demasiado, para mi gusto, con lo que pasó en la primera causa de la AMIA que luego cayó. Pero la denuncia en sí, yo estoy convencida de que no la escribió el fiscal Nisman. Cuando uno tiene la lectura, uno hace una lectura es una visión casi periodística, no está fundamentada jurídicamente, es una cosa como hecha por alguien más con un criterio de difusión periodística que con un criterio jurídico. Pero lo más importante, y que es lo que rescata la sentencia del doctor Rafecas, es que paralelamente a esto se descubren en la caja fuerte del doctor Nisman dos presentaciones que tienen fundamento jurídico, parecen escritas por un fiscal, que contradicen absolutamente todo lo que el fiscal decía en la denuncia y estaban fechadas en el mismo tiempo, diciembre del 2014 y enero del 2015. Pero yo no quiero convertirme en fiscal o en experta criminalística, eso lo dirán los jueces, eso lo dirán el sentido común. Yo he hecho traducir al inglés todo esto para que pudiera tener todo el mundo acceso a esta documentación. Pero la verdad que pensar que esta presidenta, que desde el año 1996
viene batallando en la causa de la AMIA. Vengo peleándome con los que eran jueces de entonces. Vengo planteando recursos humanos y técnicos para la investigación. Somos los únicos que fuimos a Naciones Unidas a acusar a la República Islámica de Irán. Somos los únicos que logramos que la República Islámica de Irán se siente a reconocer que tiene que discutir y hablar sobre el tema AMIA. Porque lo más común para Irán hubiera sido seguir como está ahora. Si en realidad están, le pedimos a Estados Unidos también que incluya las negociaciones por la cuestión nuclear, la cuestión AMIA. Nos dijeron que no podían porque era una cuestión totalmente diferente. Hasta le pedimos a Estados Unidos que lo incluyan en las conversaciones nucleares. Entonces, me parece que las cosas tienen que tener una lógica. No pueden ser tan disparatadas. Y la verdad que la denuncia del fiscal Nisman tiene que ver más, me parece, con el desplazamiento que hubo en la Secretaría de Inteligencia a fines de diciembre que con ninguna otra cosa. Porque en su caja fuerte tenía reservada una presentación ante Naciones Unidas que decía exactamente lo contrario a lo que hizo cuando denunció. Regresó intempestivamente del viaje, presentó una denuncia que... What did it say? ¿Cómo? When you say it said the opposite, what exactly? I mean, can you just describe what it claro, said? Claro, era una presentación ante Naciones Unidas, una fechada con diciembre del 2014 y otra enero del 2015, o sea, en simultáneo con la denuncia, donde me pedía a mí, como presidenta de la Argentina, que me presentara ante el Consejo de Naciones Unidas en virtud de determinada normativa que invoca para que allí pidiera la extradición de los ciudadanos iraníes. Y transcribe en ese escrito todos y cada uno de los discursos que yo pronuncié, el doctor Kirchner, inclusive mi último discurso, el del 2014, también lo transcribe, y reconoce todo lo que ha hecho el gobierno e inclusive se refiere críticamente al memorándum de entendimiento, pero dice una frase que es, en realidad, ese memorándum de entendimiento tenía el mismo y único objetivo de siempre, lograr que los iraníes finalmente declaren y se pueda iniciar un juicio. Esto lo escribe y lo firma Nisman con fecha, lo deja firmado antes de irse, con fecha diciembre de 2014 y enero del 2015. Tan es así que dice que hace más de siete años, dice en una parte del escrito, que se lanzaron las alertas rojas y todavía no hay ningún resultado. Yo intuyo que lo terminó de escribir en el propio diciembre de 2014 porque, ¿sabe cuándo fueron las alertas rojas? En noviembre del 2007. Y él dice, ya pasaron más de siete años de estas alertas rojas y todavía no hemos logrado nada. Con lo cual, y lo firma uno en diciembre del 2014 para el caso de que no se hubiera aprobado el memorándum de entendimiento por parte de Irán y otro lo deja fechado en enero del 2015, donde levanta la política del gobierno del doctor Kirchner y de mí a punto tal que le pronuncia cada uno de mis discursos cuando lo reclamo a Irán, caso Lockerbie, inclusive dice que también podía haber perseguido. Why did he take one out of the safe and leave the other one in? I mean, what's the explanation, do you think? If he had one... No, no sacó ninguno de los dos. No sacó ninguno de los dos. Él, no sacó ninguno. Los dos estaban en la caja fuerte. No sacó ninguno de los dos. Él llegó aquí, presentó esa denuncia que está escrita, cualquiera se lo puede decir, cualquier abogado, cualquier jurista, no está escrita por un abogado, no está escrita por un jurista. Él llegó el día 12 al país y la presentó el día 14. Y los otros dos escritos fueron entregados por la secretaria al juez Rafecas. Yo tampoco conocía. Yo me enteré de esos dos escritos que tenía en la caja fuerte cuando pude leer en internet la sentencia del doctor Rafecas. El doctor Rafecas dice en su sentencia, si había alguna duda con respecto a la inexistencia de delito, esto ya es lapidario, una cosa así emplea más o menos un término así. Estos dos escritos firmados por el propio, están firmados de puño y letra por el fiscal y se ve
en la escritura una factura, una típica de un fiscal o de un abogado. Entonces me parece que a esta altura seguir discutiendo esto es seguir demorando lo que necesitamos hacer, que es encarar a la República Islámica de Irán para que logre, si nos decretan constitucional el acuerdo, que finalmente en Teherán, el juez está dispuesto a ir a Teherán, se tome declaración a los detenidos. Ahora, yo creo que también hay mucho de geopolítica en todo esto. A usted no se le puede escapar lo que pasó hace unos días en Estados Unidos, donde el premier israelí, Benjamín Netanyahu, en un abierto e inédito, yo creí que nunca iba a haber una cosa así, e inédito desafío al presidente Barack Obama, va a pronunciar un discurso contra el presidente de los Estados Unidos ante el propio Congreso. Hay una carta de más de 47 legisladores del Tea Party, de los republicanos, diciéndole a los iraníes que no les importa nada lo que firme Obama, que firme lo que firme Obama, el próximo gobierno los va a tirar todo abajo. Es un escándalo internacional lo que está pasando. Y es un escándalo que Netanyahu, dos semanas antes de las elecciones en Israel, que son el 17, vaya a dar un discurso en Estados Unidos que ni siquiera pudo ser transmitido en Israel porque estaba prohibido por la veda política, porque había elecciones. Entonces, ¿no le parece que todo hace demasiado juego? Esa presentación del fiscal Nisman de repente, luego Netanyahu enfrentando al presidente Barack Obama para impedir el acuerdo con Irán por el tema nuclear. A ver, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. what do you think happened to Nisman when he first died? I think your initial reaction was you thought that he probably killed himself, and then a few days later. Bueno, algo que me olvidé de comentarte sobre el discurso de Netanyahu. El discurso de Netanyahu ante el Congreso de los Estados Unidos menciona como uno de los fundamentos para que Estados Unidos no llegue a ningún acuerdo con Irán, que Estados Unidos y sus aliados son permanentemente atacados por Irán, y menciona dos ataques especiales, la voladura de la Embajada de Israel en 1992 en la Argentina y la voladura de el atentado terrorista de la mutual AMIA en Buenos Aires. Fueron las dos cosas que me enseñó Netanyahu como uno de los fundamentos en el discurso que dio ante el Congreso de los Estados Unidos. Yo no creo en las casualidades, y mucho menos en política internacional. No creo en las casualidades, y mucho menos en política internacional. ¿Vos crees en las casualidades? ¿En Medio Oriente? I don't, but help me out. What are you getting at there? So why did Netanyahu do that? No sé si te voy a poder ayudar con Netanyahu. Es muy difícil, Netanyahu. Creo que con Netanyahu vi movilizaciones muy importantes en Israel. Es más, me acaba de llegar, mira, un artículo publicado, lo vas a poder ver después. Es un artículo publicado por una periodista argentina, judía, que vive en Nueva York, Graciela Monchowski, que es una periodista argentina, autora de una aclamada biografía de Jacobo Timerman, el padre del actual canciller. Actualmente es becaria de la Fundación Prince en el Centro de Historia Judía en New York. Y bueno, creo que sería interesante que lo leyeras, porque ¿por qué el fallecido fiscal Alberto Nisman no es un héroe para Argentina o para los judíos? Y tiene una serie de consideraciones críticas. Yo empecé a leerlo, no pude terminar de leerlo porque justo llegaste vos, pero lo voy a terminar de leer y realmente es impresionante. Y te puedo asegurar que Graciela Monchowski, cuando vivió en la Argentina, no era precisamente una partidaria de este gobierno, al contrario, era una periodista muy crítica de nuestra gestión. Yo creo que realmente el discurso de Netanyahu fue un abierto desafío al presidente Barack Obama, pero fundamentalmente estuvo apuntado a la política interna de Israel. Yo vi en Israel este artículo no lo publica un diario argentino, este artículo lo publica el Haaretz de Israel. O sea, creo que hay política interna muy fuerte en Israel porque el laborismo
está muy fuerte, porque, a ver, tanto la izquierda israelí como la derecha israelí están enojadas con Netanyahu. La izquierda porque dice que los está llevando a un punto sin retorno, porque se están peleando con su principal aliado y con la gran seguridad de Israel, que es el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad ante cualquier sanción. Eso dice, digamos, el progresismo o lo que podemos decir el laborismo israelí. Y la derecha dice, mucho más dura y mucho más pragmática que la izquierda, dice, pero ¿qué nos va a convencer Netanyahu que va a terminar con Irán si todavía no pudo terminar con Hamas? Que son muchos menos y mucho menos poderosos. O sea, me parece que hay mucho de política interna en todo lo que está pasando en Medio Oriente y la proyectan como daños colaterales. ¿Sabes yo como siento como presidenta de Argentina? Y olvídate de presidenta, como ciudadana argentina, siento que la Argentina, siento que los 85 familiares, los 85 muertos de la AMIA o los 29 de la voladura de la Embajada de Israel y sus familiares somos como daños colaterales de una guerra que no es nuestra, de una guerra que se desarrolla en otros ámbitos y con cualquier metodología, en donde todo vale, en donde todo vale, en donde vale desde lanzar un misil a un lugar, aunque para matar a aquel líder yihadista, aunque junto al líder yihadista mueran por ahí 45 civiles o 45 chicos, que vale que alguien vaya a Estados Unidos a hacer un alegato contra el presidente de ese país votado democráticamente por los norteamericanos y que tiene derecho a tomar decisiones de política exterior. Entonces, si nosotros miramos ese mundo, las cosas se vuelven un poco más claras, porque si nosotros nos limitamos a mirar este anteojo o este vaso, sin mirar a todos los que están en esta habitación, no vamos a entender por qué estos anteojos están acá y por qué este vaso con Rush está acá. Tenemos que entender que hay un montón de gente que nos está escuchando, filmando, mirando, que vos me viniste a entrevistar a mí y que por eso tengo mis anteojos acá, este vaso de agua acá y este artículo de esta periodista acá. Yo creo que esto es lo que hay que mirar. Y esto es lo que no se mira muchas veces en un país, es lo que muchas veces, no solamente en Argentina, lo que no se puede mirar en Estados Unidos, lo que no se puede mirar en Israel, o se mira y entonces toman posiciones. Por eso digo que es obligación de toda la dirigencia, fundamentalmente de quienes conducen un país, Barack Obama, que tiene la conducción de los Estados Unidos, pero que además también, no podemos ignorarlo, es el país de mayor poderío en el mundo, también tiene responsabilidades en asegurar la paz y la seguridad del mundo. No es una cuestión únicamente que le interese a Estados Unidos, porque Estados Unidos no va a tener seguridad si no hay paz en el mundo. ¿Cuándo fue vulnerada por primera vez la seguridad de los Estados Unidos? En el atentado más grande que se recuerda, que fue el de las Torres Gemelas. ¿Y por qué? Porque no había paz en otros lados. Había mucha seguridad, había 20, estaba la FBI, la CIA, la CN, todos los servicios, todos los micrófonos, todas las armas, y le hicieron caer dos torres. Entonces ahí yo creo que los estadounidenses tienen que comprender que la seguridad de ellos no es una cuestión de seguridad interna de los Estados Unidos, que la seguridad de Estados Unidos depende de la seguridad del mundo y que toda tarea que sea y que tienda, como la que está, mira que yo no soy defensora de Barack Obama, que toda tarea como la que tiene Barack Obama a desmontar conflictos, a desmontar frentes de conflictos y de enfrentamientos, no es solamente porque quiere llegar a un acuerdo con los iraníes, es porque quiere asegurar verdaderamente la seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos. Yo por lo menos la veo de esa manera y lo entiendo su gestión de esa manera. No hay otra posibilidad. Ahora, yo sé que los periodistas tienen la obligación de siempre querer encontrar algo que sea un poco más sensacional o más... pero las cosas a veces... son lo que parecen. Esto es aunque... Y el memorándum de entendimiento es lo que es. Un memorándum de entendimiento para lograr que los iraníes acusados declaren ante el juez competente y la causa se pueda llevar adelante. Lo otro son 21 años de impunidad. Ahora, si quieren 21 años de impunidad más, que sigan. Yo termino el 10 de diciembre de presidenta. Seguramente algunos de los que me sucedan van a tener la inteligencia, la claridad suficiente para lograr tal vez lo que yo no puedo lograr. Lo apoyaré, pero no es llevando un casus belli al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque acá lo que se quería crear es un casus belli. ¿Qué no iba a pasar también, Dexter? Vos sabés cómo funciona el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Veto de China o veto de Rusia. Pero suponte, como dije yo en la Asamblea Legislativa del 1
de marzo. Supongamos que los 15 miembros del Consejo de Seguridad, los 5 permanentes y los 10 alternativos, dicen sí, está bien, obligan y le piden a Irán que extradite a los iraníes. ¿Quién los va a buscar allá? ¿Quién los va a buscar? ¿Y cómo los van a buscar? ¿Hacemos un casus belli? ¿Una guerra? Entonces, me parece que hay que actuar inteligentemente y me parece que lo que hay que es no dejarse envolver por la lucha de inteligencia y contrainteligencia que hoy se está desarrollando en Medio Oriente, en Estados Unidos, en Irán y en nuestro país. Yo no quiero someter a los 40 millones de argentinos a ningún daño colateral más. Ya tuvimos demasiados. Well, let me ask you about, I mean, if we could talk about Nisman for a bit. What do you, when his death was first reported, your first reaction was he probably killed himself, and then I think a few days later you suggested that maybe he was murdered and possibly by somebody in one of your own intelligence services. I'm just wondering what you think happened, based on what you know. Bad information. Esta es mi primera. Transcribieron mal, como hace la prensa argentina, informa mal, para que ustedes digan cualquier cosa. Esta es mi carta en inglés publicada en las redes. ¿Qué dice ahí? Suicide. ¿Qué dice? Okay. Te la regalo, llévala. Okay. Dice signo de interrogación. Nunca creí. Y acá tengo la otra. Esta es cuando pude leer la denuncia, porque la denuncia se publica después de muerto el fiscal. Yes. Entonces ahí se entienden un poco más las cosas. Ambas. Jamás cambié de opinión. No soy de cambiar de opinión fácilmente. Lo cual no revela inteligencia. Hay que cambiar de opinión cuando te lo demuestran que estabas equivocada. Pero tenerme en cuenta que estoy equivocada, no cambio de opinión. Me parece que es básico. Es un caso complicado si se mira. Yo creo que si se mira desde la geopolítica y si se mira desde lo que está pasando en Medio Oriente y si se mira después de escucharlo a Netanyahu y si se mira después de escuchar quiénes eran los principales proveedores de la información del fiscal, que esto lo venimos a saber por parte del juez. Me gustaría que. Sería muy interesante que además de entrevistarme a mí, lo entrevistaras al doctor Canicoba Corral, que es el juez que lleva la causa, porque es el que te va a poder hablar con mayor propiedad de la causa. El juez Canicoba Corral había delegado en el fiscalismo la investigación y era muy crítico de la investigación. I think the reason I want to ask you is because the polls taken, however unfairly, the questions are people have... A large number of Argentines have said that they believe that you were involved in this month's death. And so there's a suspicion that, however unfounded it is, if you could address that, what do you think happened? What do you think? I think the very simple narrative is he was investigating your administration and then he ends up dead, which on its face, without any details, looks suspicious. And so the average, you know, if a person doesn't take the time to look at all the details and to study all this stuff and to have a conversation like we've been having, it would not be difficult to conclude that. And so, tell me what you think happened. Primero no creo en las encuestas que nadie sabe a quién encuestaron y dónde publicaron. Si yo tengo que ver la encuesta de la calle, el primero de marzo hubo una manifestación multitudinaria que acompañó mi discurso de iniciación de las parlamentarias. Sinceramente, yo he escuchado decir que fueron comandos iraníes, he escuchado decir que fueron crímenes pasionales, pero no he escuchado que nadie me dijera ni pueda pensar que realmente tenga que ver con esto. Realmente me parece que es una visión absolutamente interesada y que no responde a la realidad en absoluto. Por una razón muy sencilla, y ya que estamos en Sherlock Holmes, vamos a hacer una pregunta a los Sherlock Holmes. Dígame, ¿a quién perjudicaba más la muerte del fiscal Nisman? Luego de haber denunciado a la presidenta, a su canciller,
a un diputado nacional de traición a su país y de conspirar con los iraníes. ¿A quién perjudicaba más la muerte del fiscal Nisman? Contésteme usted, Sherlock Holmes. Tell me. ¿A quién? No, your own administration. I think it's hurt your administration. I don't know. Exactamente. Bueno, esto es una de las claves siempre en materia. ¿Y a quién beneficiaba? Well, I think one of the things that you said was you raised a suspicion about CIDE, the intelligence agency. I think it's fair to say, and that it was an agency that was out of control and essentially autonomous and. I think it's fair to say that you've raised some suspicion that they may have been somebody in that might have been involved. Just, I'm just trying to find the truth here. Y afuera también. Allí y afuera también, porque en definitiva es un servicio de inteligencia que tenía múltiples conexiones, como lo han reconocido agencias de inteligencia también internacionales. Entonces, no es una, digamos, una visión conspirativa, es simplemente la visión de la realidad. Usted sabe además que es una característica de casi todos los servicios de inteligencia del mundo. Hay una autonomización, una autonomía del poder político. Llámese Estados Unidos, llámese Israel. Así que por eso nosotros decidimos desplazamientos y por eso decidimos también una reforma profunda de los servicios de inteligencia a través de una ley que enviamos al Congreso donde le retiramos al Poder Ejecutivo las escuchas, porque en realidad la Secretaría de Inteligencia depende directamente del presidente, con lo cual las escuchas telefónicas dependen directamente del presidente. ¿Qué hicimos nosotros? Retirar todo esto y pasar a manos del Ministerio de la Procuración Fiscal, que es un ministerio extrapoder, extra poder ejecutivo, extra poder legislativo, extra poder judicial, para que sean la Procuración de la Nación, que es un organismo constitucional, el responsable de todo lo que son las escuchas judiciales. Y una reforma muy profunda donde los agentes de inteligencia no se pueden mezclar más con los jueces, sino que tienen que pedir a través del secretario colaboración y solamente eso. Hemos hecho una profunda reforma, que era una deuda de la democracia. Debo decir que no es una cosa, porque la pregunta obligada que viene ahora, ¿y por qué no lo hicieron antes? Bueno, sí, podríamos haber hecho antes también la expropiación de YPF, podríamos haber hecho antes lo de las AFJP, pero todo tiene sus tiempos históricos. El tema de la reforma de los servicios de inteligencia era una deuda pendiente de la democracia desde 1983. Y yo la tomé, como tantas otras cosas, a mi cargo. Y creo que hemos dado un muy buen paso en esto, que las futuras administraciones que me sucedan lo van a agradecer. No se puede volver a mezclar más lo que es, y le voy a decir inteligencia entre comillas, porque en realidad, más que inteligencia, había maniobras de distracción o maniobras de plantear pruebas o maniobras de acusar o crear causas o maneras. Bueno, la causa AMIA es una prueba de cómo se manejaron los servicios de inteligencia y la justicia argentina. La prueba está, 21 años, impunidad, un juicio caído, expresidentes procesados por encubrimiento hace más de 15 años y todo sigue igual. Bueno, me parece que habría que enfocar o ubicar la cámara y sobre todo la inteligencia de los periodistas también hacia otros lugares, ¿no? Yeah, I think we're running out of time. What's your best assessment of what happened to Nisman? I mean, based on the evidence that you have, what do you think happened? Yo no tengo pruebas porque no estoy en la causa. No soy ni fiscal ni jueza. Lea la carta, por favor, que yo hago una evaluación de carácter político porque creo que hubo una gran maniobra política contra el gobierno. Entonces, los que evalúan las pruebas o las causas será la fiscal. Lo invito a que por la causa AMIA hable con el doctor Canicova Corral y por la causa de Nisman hable con la fiscal Fein o con la jueza de la causa. La evaluación política de que se trató de una gran maniobra política contra el gobierno, con ramificaciones nacionales y para impactar también internacionalmente y en situaciones que se están viviendo hoy en Medio Oriente, en Estados Unidos y demás,
le recomiendo la lectura de mi segunda carta. Y si no, le alcanza la versión de mi intervención en el Congreso para el primero de marzo, donde no solamente le expliqué a un periodista, sino a los 40 millones de argentinos lo que esta presidenta piensa que pasó con eso. Okay. Well, thank you so much for taking the time. Al contrario. I really appreciate it. I really, it's been fascinating. Thank you. No. Thank you very much. Bueno, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Thanks so much, Tony. Muchas gracias.